Penúltima, sí. Siendo el 30 de noviembre del 2020, arranca la penúltima semana de grabación, de formación para Java, Java 2, ficha número, ficha ATSI número, ficha ATSI número 2144338. Grabación de sesión de formación para tomar ya, trabajar temas de qué, notas. Proyectos como lo están desarrollando, finalizar nuestro proyecto de Java, matrices, distintas clases, clases abstractas e interfaces, ¿sí? Entonces, pues son los temas a trabajar ya que empecemos a entregar, de acuerdo al proyecto matriz que se hizo en las sesiones pasadas sobre una sola clase, que ya en este momento tengamos establecido nuestro proyecto no solo con una clase, con varias clases dentro del entorno de desarrollo que más nos guste, y fuera de tener varias clases, unas clases abstractas y unas interfaces para el proyecto de Arrays, ¿vale? Entonces, para hacer un repaso rápidamente de la sesión pasada, para hacer un repaso de la sesión pasada, pues voy a abrir nuestro tablero que trabajamos, nuestro tablero. En nuestro tablero, que era por acá, el último tablero, tablero digital 2, que habíamos hablado. Entonces, en el tablero digital habíamos hablado, ¿qué era? Era este. ¿Qué habíamos hablado entonces? Habíamos dicho que ustedes pueden tener unos métodos, un método que tenga una caja vacía, tan solo le estén nombrando, pero no le están diciendo el qué ni el cómo hacerlo. Están diciendo el qué, pero no cómo hacerlo, o pueden tener el método ya con una caja llena, ¿sí? Es decir, lo están haciendo, le están diciendo qué hacer y están diciendo cómo hacerlo y le están dando cuerpo a ese método, cómo hacerlo, ¿vale? Si nosotros tenemos un método y lo definimos como abstracto, un método, una caja vacía. Y la caja vacía es abstracta. Inmediatamente y obligatoriamente, la clase se vuelve abstracta, ¿vale? Antes de Java 1.8, antes de Java 1.8, se definían las interfaces que tenían que tener métodos caja vacía, métodos con el que, pero no tenían que implementar las cajitas. Podían hacer un método, ¿sí? No eran métodos abstractos, los abstractos los podíamos definir desde la interfaz, pero tan solo lo dejábamos dispuestos, el qué, el nombre, el método, ¿vale? Después de Java 1.8, empezó a limpiarse más Java y dentro de esa limpieza y depuración que se hizo, las interfaces, pues dicen que las cajas en los métodos de las interfaces pueden ser también cajas llenas para los métodos. Bueno, esa era la primera como diferencia que se tenía para diferenciar una interfaz frente a una clase abstracta, frente a una clase abstracta. ¿Qué pasó? Pues ya después del 1.8 podemos hacer métodos con cuerpo dentro de una interfaz. Pero básicamente el objetivo principal, no un secundario como el que estoy trabajando, ¿sí? Ya el objetivo principal de una interfaz es que ustedes puedan trabajar una especie de simulación de herencia múltiple. ¿Para quién? Para el lenguaje de programación orientada a objetos Java, porque Java es un lenguaje que tiene una herencia unívoca, que tiene una superclase sola. No puede tener varias superclases, ¿vale? Entonces, para poder hacer una simulación de herencias múltiples, utilizamos lo que son interfaces, unas interfaces, ¿vale? Primer objetivo, tratar de simular varias herencias múltiples para las interfaces. Y ya el segundo objetivo era trabajar métodos que en este momento se pueden llenar, que hoy se pueden llenar en una interfaz, ¿vale? Entonces, para nuestro caso concreto, para el contexto concreto de esta aplicación, pues la que yo le expliqué tenía dos interfaces, tenía una rueda y una silla, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar por aquí una rueda y empezamos a trabajar una silla, que la rueda puede ser implementada en una clase que tenga una moto o un taxi, ¿cierto? La rueda puede ser implementada en una
Bueno, vamos colocando presente, gracias Rodrigo. Entonces vamos colocando los que estamos presentes en formación, que ya está casi el, yo creo que es el grupo ya completo. Vamos colocando presente. Gracias Jason, gracias Rodrigo por la ayuda, recordar y Alejandro, Diego, muy buenas tardes, María Camila, buenas tardes, Billy, muchas gracias, buenas tardes, Juan José, Paula, gracias, Oscar Alexandra, Alexander, Vanessa, Cristian, Juan José, muy buenas tardes, Juan Esteban, buenas tardes, Juan López, muy buenas tardes. ¿Falta alguien? Paula, coloca presente, por favor. Paula, coloquemos presente. Paula, ¿ya colocaste presente? Sí, Paula ya colocó presente. A ver, María Camila, ¿ya colocaste presente? Vamos colocando presente, por favor. ¿Sí? Esto queda en las memorias audiovisuales, no se les olvide colocar el presente. Bien. Entonces, bueno, tenemos una moto o tenemos un taxi. ¿Sí? Así las dos motos, así el moto y el taxi tengan el mismo radio o diámetro de sus llantas, las llantas van a tener distintas arquitectura, diseño. Así tengan el mismo radio la moto o el taxi. ¿Sí? Entonces, se hizo una interfaz genérica que es de llanta y esa llanta va a tener qué, va a tener unas cajitas o los métodos que van a hacer, ¿sí? Que van a hacer moverse y frenarse. Esos métodos los pueden especializar a la medida de las clases moto o a la medida de la clase taxi. Entonces podemos empezar a especializarlos. Tan solo se dejan aquí nombrados en la interfaz. Podríamos dejarlos nombrados en la interfaz. Hicimos lo mismo otra interfaz con sillas, ¿sí? Que una silla es distinta de esta moto a la silla del taxi. Entonces, también declaramos una interfaz para las sillas, ¿sí? Que la puede implementar ¿quién? La moto y que la puede implementar el taxi. Por eso, por acá teníamos que se hace la interfaz rueda. ¿Sí? Se hace la interfaz rueda. Cerremos esto. Entonces sacamos nuestra interfaz rueda. Esta es nuestra interfaz rueda y la otra es la interfaz silla. ¿Sí? Así como lo teníamos acá en el dibujito, rueda y silla. Ahora, por acá decíamos en el tablero que la rueda puede ser implementada para la moto y para el taxi. Ah, bueno. Entonces, ya hice mi interfaz rueda, hice mi interfaz silla. ¿Y las implementé en dónde? Las implementé en el taxi, por acá. ¿Vale? Y las implementé en la moto. Entonces, cabe recordar que para que ustedes puedan utilizar interfaces, pues debemos nombrarlo como implements, ya que está nombrado como implements. O sea que el. La clase taxi está implementando una primera interfaz, ¿sí? A ver, la interfaz rueda, ¿qué tiene? ¿Qué tiene dentro? A ver, la interfaz rueda, ¿qué tiene por dentro? Mire, tiene un método que era moverse, ¿sí? Público, que no retorna nada, y otro método público que no retorna nada, que es frena. O sea que si vamos a implementar esas interfaces aquí en taxi, taxi tiene que darle cuerpo a moverse y a frenar. Ya le estamos dando cuerpo a moverse y frenar, ¿vale? Eso no quiere decir que esta clase, así está implementando una interfaz, él no pueda tener sus métodos, los que él quiera. Sí, él puede también desarrollar métodos. Obligatoriamente tiene que darle cuerpo al método mueve, que viene de esta interfaz, mueve, y tiene que darle también cuerpo al método frena, que viene de este método, frena, ¿sí? Pero, pues, eso no quiere decir que él no pueda hacer sus propios métodos, ya que hizo él su método, taxímetro, ¿listo? Entonces, los dos primeros son obligatorios que vienen de la interfaz y el último es el que él diseña, desarrolla, de acuerdo a lo que esta clase bien pueda analizar su fase de análisis, ciclo de vida del software, su fase de análisis, pues, le preste para el diseño, ¿bien? Ahora Moto, ¿sí? Está también implementando rueda. Como está implementando rueda, obligatoriamente, nuevamente, tiene que implementar clase moto, darle cuerpo a moto, ya frena y le está dando cuerpo a estas dos. La vaina es que este también está implementando una segunda interfaz que se llama silla.
¿Se acuerdan la casilla que tenía? Re sentarse, reclinarse y acostarse. Entonces, obligatoriamente tiene que implementar sentarse. ¿Dónde lo dejamos? Tiene que implementar sentarse, reclinarse y acostarse. A las malas las tiene que implementar. O sea, son tres de aquí. Una. Instructor. Señor, dos y tres. ¿Escucho? Escucho. Hola. No, es que se me parecía desconectado y pensé que sí iba a caer el internet otra vez y no, paisa, no, pero no. Disculpe. Listo, digo. Listo, no problema. Vale, me avisas. O sea, el internet está de mala calidad. Está propenso a una mala calidad. Bueno, bien, Diego, no problema. Entonces, la interfacilla tiene que implementar, o sea, desde aquí, desde la moto, tiene que implementar los métodos que están obligados: sentarse, reclinarse y acostarse. Y arriba tiene otros dos: moverse y frenarse. Acá tiene que implementar cinco métodos obligados, más uno que él implementa además, que es que las motos se mojan normalmente. Ah, mire, entonces acá implementó el de él, que es mojarse, el de él, ¿vale? Ya tenemos entonces nuestras interfaces implementadas en las clases taxi y moto, ¿vale? Ahora falta lo más importante para un proyecto en Java Escritorio, que si esta vaina no tiene un método y una clase principal, que son las clases y métodos main, ¿cierto? No va a correr, no va a hacer nada. Entonces, desde el main, ¿qué vamos a hacer? Desde el main, voy a traer acá una variable llamada taxi y otra variable llamada moto, ¿sí? Que no son más que otra cosa que objetos declarados e instanciados de la clase taxi y de la clase moto. Cuando yo los traigo acá, puedo estar trayendo todos estos métodos que están declarándose en las clases, ¿sí? En la clase taxi o en la clase moto. Entonces los puedo traer si los quisiera. Esto no me implica un error si no los traigo. Mira, entonces estoy trayendo a quién. Frena, mueve, pero no estoy trayendo el taxímetro, que fue el que en la clase taxi se hizo. No hay problema, ¿sí? Si lo quiero, lo puedo trabajar y no trabajo frene ni mueve. Frena ni mueve, además ya están estos declarados, se le dio cuerpo en la clase taxi. No hay problema, podría traer uno que ellos que se está haciendo dentro de esta clase o podría traer unos que estén obligados. Acá no hay problema, ¿sí? Porque ya esta clase está especializada y debe implementar lo que venga por interfaz y puede colocar sus métodos. Ahora, el otro, en la moto. Implementé los cinco, también igual. Por ejemplo, entonces de aquí, un método de él es acostarse. Entonces, si quieren, no lo traigo y no hay problema. O si quieren, no traigo un método que está obligado en implementar la clase mod, ¿sí? Ya acá es como ustedes decían, ¿vale? Bien, compañeros, bueno, pues ya con este tema, ya con este tema, la idea es hoy que ustedes. Del fin de semana, les dije, desde el viernes a hoy, yo creía que hoy ya ustedes se empiezan a arrojar un diseño, esto es análisis, desarrollo de sistemas de información, no es solamente hacer código, sino analizar. Quiero que hoy ya ustedes trabajen esto, en cómo lo podríamos acercar con clases abstractas, herencias, ¿sí? Con clases abstractas, herencias e implementando. Sí, todo el cuentico que habíamos hablado de qué, todo el cuento que habíamos hablado de matrices con estos objetivos, ¿bien? Entonces sería nuestro primer como elemento de acercamiento. Bueno, compañeros, entendiendo ya esto, ¿tienen dudas de interfaces, tienen dudas de clases abstractas o tienen dudas de cómo llamar un método de una clase abstracta o una clase normal, una clase pública dentro de otra clase? ¿Hay alguna duda? Instructor, ¿Escuchó? creo que ahora sí estoy comprendiendo un poquito mejor lo de la creación de las interfaces y la llamada a cada una de ellas, pero entonces este fin de semana no pudimos adelantar algo.
¿Será que nos puede dar un poquito de tiempo para ver si lo hacemos y lo subimos mañana? No, sí, no, pero les voy a dar el tiempo, sí, Rodrigo. Ahorita, quiero que lo hagamos ahorita. Entonces, sí, va a haber tiempo, tranquilo, Rodrigo, va a haber tiempo. Gracias. Lo primero que diría como, es que no es, o sea, programación, yo diría que esto es ATSI, y ATSI, ATSI no implica solo que sea programar, sentarse a echar código. Creo que eso ustedes lo pueden aprender en 6 meses. Sí, el código lo pueden aprender en 6 meses. Lo pueden demorar con pereza, digamos 8 meses, un año. Pero lo que a ustedes les va a demorar mucho es la fase de análisis, es lo más importante. Si no tenemos bases para tener buenos, hacer buen cimiento, bases de diagramación, cambiar de código a código va a ser muy, muy difícil. Cambiar de código a código va a ser muy difícil, ¿vale? Entonces, pues compañeros, en este momento, escucho. Yo la verdad sí tengo como la duda es en la parte de clases abstractas. O sea, yo no entiendo como en qué caso o para qué se puede aplicar. O sea, ¿tienes dudas de clases abstractas frente a interfaces? No, tengo duda, es en la clase abstracta como tal, en qué caso uno utiliza una clase abstracta, como para qué, o pues, en qué momento uno sabe que necesita una clase abstracta. Bueno, una clase abstracta. Entonces, a ver, bueno, es que antes uno podía identificar más fácilmente si necesitaba una clase abstracta o una interfaz antes de Java 1.8. ¿Por qué? Porque cuando tú necesitabas hacer una implementación de un método dentro de una clase abstracta, ¿sí? Que tú tuvieras una clase. Entonces, por ejemplo, echemos este código acá. Entonces, acá estabas echando código. Digamos que acá estamos echando código, ¿vale? Entonces, acá usted estaba echando código, pra, 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 pra. Pero si en ese código, ustedes iban a hacer un método abstracto, ustedes hacían un método abstracto, un método abstracto, inmediatamente la clase se convertía, y todavía, y la clase inmediatamente se convierte en una clase abstracta. Entonces, ¿cuál es la ventaja del método abstracto? Que tú puedes coordinar una reunión a las 7 de la mañana y puedes decirle, mire, hombre, usted desde su coordinación de reunión dice, necesito que usted me haga el método sumar y desde acá, desde Java, ¿sí? Un entorno al que quiera, usted le puede decir, bueno, compañero, usted me va a hacer por aquí, esto digamos que es una clase abstracta, usted me va a hacer el método, ¿sí? Entonces le dice método void, me va a hacer el método sumar, punto y coma, ¿vale? Entonces le dice que esto va a ser un método ¿qué? Abstracto, ¿sí? A usted no le interesa el cómo, ¿sí? Sino que tan solo él sepa que lo haga, ¿vale? Lo que hicimos en nuestra formación de las clases abstractas, ¿dónde estaba? ¿Y cómo lo llamamos? Lo llamamos, yo no me acuerdo, era seres vivos, ¿cierto? O proyectos, seres vivos, esto era en plural. Entonces tú estás en la reunión, tú estás en tu reunión, empecé con quién fue, seres vivos. Entonces tú estás en tu reunión y en tu reunión tú estás en la reunión, ¿no? Que necesitamos hacer el proyecto seres vivos. Bueno, entonces usted empieza a identificar, persona A, usted persona A me va a hacer el proyecto alimentarse, ¿sí? Y pum, lo coloca ahí. Ya después usted le dice a las 6 de la tarde. Hombre, me hizo este proyecto, sí, me hizo esta clase, sí, y acá tan solo lo está definiendo. Mire, yo sé qué clase seres vivos necesita alimentarse. Yo sé qué clase seres vivos, por ejemplo, necesita otro método abstracto que sea que un ser vivo necesita, no sé, reproducirse, un ser vivo necesita asolearse, o no, un ser vivo necesita dormir, sí. Public, abstract, void, dormir. La mayoría duerme, ¿sí? Entonces tú le dices a las 7 de la mañana, bueno, compañero, mire, usted me va a hacer esta clase, alimentarse.
Usted me va a hacer la clase de reproducirse. Usted me va a hacer la clase de dormir. Todo ser vivo hasta también necesita tiempos de descanso. Entonces, el otro compañero, usted me va a hacer la clase de descansar. Sí, los seres vivos necesitan descansar. Una mata creo que también necesita descansar. Descansar, ¿sí? Descansar. ¿Usted lo está haciendo? ¿Tú estás dándole cuerpo a eso? No. Tú le estás haciendo una gestión. Compañero, usted me va a hacer esto, usted me va a hacer esto, y usted me va a hacer esto y eso. Y después usted las une al final, todas, en otra clase o inclusive en otro proyecto los puede hacer. ¿Listo? Entonces, a ti no te interesa aquí darle elemento a elemento. Inclusive, dentro de la clase Ceros Vivos, pon atención acá, tú puedes hacer ya una clase. Tú puedes hacer una clase. Le puedes dar cuerpo a una clase que sea fiesta. Todos los Ceros Vivos van a una fiesta, dormir, estudiar. No sé, por ejemplo, voy a estudiar. Estudiar. ¿Vale? Entonces, en este momento usted la puede hacer. Usted puede hacer esta clase, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que entre una clase abstracta, porque mire todas las clases que tenemos abstractas, si yo esta la colocara pública, si empecé definiéndola como pública, ¿sí? Cuando haga mi primer método abstracto, ya, la clase debe cambiar. Mira, acá me dice, ya debe cambiar y debe hacerse ¿qué? Abstracta. O sea, ya me dice, cambie esta vaina y haga la abstracta la clase, listo. Bueno, ya sí, entonces la hago abstracta, ¿sí? Inclusive, acá, tú puedes empezar a darle también cuerpo a otros métodos que usted no haya, que no le haya dado a sus compañeros de trabajo. Uy, a mí se me olvidó a la reunión de las 7 de la mañana decirle a todos que teníamos, pues definir a alguien, alguno del equipo, que tenía que hacer una clase de estudiar, pues yo me pongo a hacerla acá, yo la podría hacer acá. Bien, esto antes de Java 1.8 era así, Desde ya, pues de Java 1.8, tú desde las, después de Java 1.8, en las interfaces tú puedes declarar métodos y hacerlos. Antes no. En las interfaces tú tenías que tan solo declararlos, no los podías hacer en una clase abstracta, tú sí los podías hacer. Bien, si nos vamos a la vieja guardia de Java. Ahora, el cuento viene otro cuento. Usted necesita traer varios métodos, ¿sí? Necesita traer varios métodos que no están definidos en un solo código. Entonces yo dije, en un código está definido moverse y frenarse y en el otro código está sentarse, reclinarse y acostarse. De este código, primero digamos que esto no era interfaz, que esto era una clase, eran clases, ¿sí? Por acá eran clases. Como son de distinto código, yo podría heredar extends y heredar, ¿sí? Por acá interfaz rueda, yo podría heredarla, ¿sí? Yo la podría heredar. Bueno, si se entiende que como estos son métodos, si estos métodos fueran públicos, fueran abstractos, estos métodos acá se ven, parecen como si fueran abstractos. Me tocaría colocar que fueran abstractos para tan solo nombrarlos, darle el qué. Entonces, esta clase la tendría que convertir en abstracta. Acá me falta el abstract. Sí, me faltaría el abstract. ¿Vale? Para que esto yo ya lo pueda tan solo en esta clase nombrarlos y no hacerlos. Nombrarlos y no hacerlos. Listo. Acá ya esto no lo convertí en una interfaz, sino en una clase abstracta. Que aquí, desde aquí, los voy a empezar a definir. Listo, y los voy a traer como por herencia. Voy a traer por herencia a interfaz rueda. Voy a traerlo por herencia. Bueno, lo traigo por herencia. Ahora el cuento. Acá, ¿qué pasó? Abstracta, clases. Por herencia, ¿qué pasa acá? Bueno, él me está diciendo... Hombre, usted tiene que definir estos métodos abstractos que definió en esta clase, ¿sí? Pero ahora, si a usted se le ocurre, por ejemplo, que en la clase abstracta no necesita
que venga de una sola herencia, interfaz rueda, sino digamos que también interfaz silla la tendría que implementar ahí, interfaz silla, que esa interfaz silla fuera una clase, hagan caso, fuera una clase, interfaz silla, no fuera una interfaz, ¿sí? Sino que esa fuera una clase. Yo no lo puedo traer. No lo puedo traer porque usted ya está trayendo una herencia. No puede traer herencias múltiples. No se puede traer, ¿vale? Si está fuera también una clase. Una clase que en este momento pues, toca hacer que sea abstracta, porque tan solo acá estamos definiendo abstracta, ¿sí? Abstracta. No lo puede hacer, ¿sí? Acá no lo podemos hacer. ¿Toca qué? Toca que usted se invente otra metodología para que en una clase usted pueda traer métodos de distintas clases, ¿sí? Yo necesito acá traer moverse y frena y necesito traer sentarse, reclinarse y acostarse. Como necesito traer todos estos métodos que son de distintas clases, acá yo no puedo darle un extend y tráigame a la clase interfaz rueda y tráigame a la clase interfaz silla. No se puede porque programación lenguaje PO, programación orientada a objetos, Java, solo puede traer una herencia. Entonces, ya va a entender esto en el 98 o 99, que ustedes muchas veces necesitaban traer métodos de varias clases, pues se inventó, ¿sí? Se inventó este método, que en vez de que las trabajen como clases, pues trabajenla como interfaces. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Vamos con dudas? ¿Dudas? ¿O esto quedó más perdido? Cuéntame, ¿cómo vamos? Hola, compañeros, ¿me están escuchando? Tengo sonido, ¿qué pasó? ¿Dudas? Sí, se la escucha, instructor. ¿Vamos con dudas o no? Una clase, abstracta o no, usted puede traer una herencia, pero no puede traer más. No puede traer más. Una clase abstracta o no puede traer herencia, una sola herencia. Una interfaz, ¿sí? Con una interfaz usted puede hacer que una clase traiga las interfaces que solo su cabeza, que solo su diseño contemple. De ahí usted puede traer lo que usted quiera, las que usted quiera, las interfaces que usted quiera. Eso quiere decir que yo podría traer desde acá, yo podría estar trayendo una clase con muchísimas y muchísimas y muchísimas interfaces. ¿Sí? O sea, de acá a esta clase, de esta clase, yo diría que podría traer una herencia, ¿sí? Podría traer una herencia y podría traer a su vez una herencia, yo no sé, una clase X, y podría traer también una interfaz, ¿sí? Podría implementar muchísimas interfaces. ¿Sí? ¿Ven que esa es la solución para la herencia múltiple? Es la solución, ese implement. Con este, cuando tú dices este, que la herencia, solo te puedes traer una clase, nada más. De ahí no puedes pasar. Pero con los implements puedes traer las que quieras, las que tú dispongas. Implements es de implementar una interfaz, ¿vale? Bueno, los escucho, ¿sí o no? Instructor, ¿y cuál es la ventaja frente a una clase normal a una abstract? Es decir, una que no es abstract a una abstract. A una abstracta, listo ya. No sé por qué tengo acá un error. No sé por qué tengo ahí un error. Bueno, ahorita reviso eso. ¿Cuál es la ventaja? Que, a ver, en una clase... Antes, en una clase tú podías, la pregunta es, una clase abstracta, ¿qué tiene de ventajas frente a una clase normal? Pues que en la clase abstracta, usted tan solo la puede definir y usted necesita hacer un método, ¿sí? Pero no lo tiene que hacer. El método, si le lleva un mes, 2 años, 3 años, 10 años hacer el método, no le interesa, pero usted lo define. Yo sé que acá se necesita hacer este método, no lo tiene que hacer. Si usted la declara la clase ya y la debe hacer, usted tiene que hacer su método. Pero si tú lo declaras abstracto, puedes estar haciendo como un diagrama donde tú sepas, mire, a
acá me tiene que hacer esta clase, la tiene que hacer, no sé cuándo ni el cómo lo tiene que hacer, pero la tiene que hacer. ¿Sí? La ventaja es que tú vas a identificar una cajita, está vacía, pero esa caja sabe qué tiene que hacer, no cómo lo tiene que hacer, pero la caja sí sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces tú la puedes tan solo nombrar. ¿Sí, claro o no fui claro? Sí, señor, más o menos. Bueno, la verdad que esto se aclara con una sola cosa, y es, se aclara de una sola cosa, es cuando lo trabajamos. Créanme que si lo trabajamos, esto va a empezar a tener mayor cuerpo, ¿bien? Entonces, venga, yo borro esto porque también estoy tirando este código de clase seres vivos. Clase seres vivos de razón, clase seres vivos. Si quisiera hacer esta, acá tengo que importar el package donde hice ese proyecto, ¿cierto? Y donde hice este proyecto de interfaz rueda, donde, mire, tengo que importar este paquete para que yo pueda traer este proyecto. Control S. Si no importo este paquete, no, ¿cómo era? Paquete de transportes. Sí, creo que eran transportes. No se pueden implementar paquetes transportes. Este proyecto se llamaba Seres Vivos. Será paquetes transportes, ¿sí? Como están en distintos proyectos, toca traer ese paquete. Pero bueno, en este momento no me interesa hacer todavía sumar varios proyectos. Proyecto 1, proyecto matriz, con proyecto de el que hicimos de las herramientas, proyecto de herramientas, proyecto matrices y el proyecto de hoy, sumarlos todos en otro proyecto. No, esto sí así es con paquetes y no me interesa en este momento. Lo que sí quiero es que lo que sí quiero es que este seres vivos que vamos trabajando, seres vivos tiene su listo ahí ya, seres vivos cierra de acá. Entonces lo que sí quiero es de aquí abstracto sumar, esto no viene por acá. Esto lo que sí quiero es dejar claro esta vaina. Entonces, a ver, digamos, hay una reunión y en una reunión ustedes les llegan con un proyecto X, ¿sí? En una reunión a ti te llegan con un proyecto, ¿sí? Tú en la reunión, ¿sí? En una reunión X, yo diría que es bueno que ustedes arranquen con su diagrama UML y después del diagrama UML empiece a hacer clases abstractas, ¿sí? Para ver si lo que está haciendo en la diagramación UML, en su diagramación, si lo que usted está haciendo en su diagramación UML tiene coherencia con las clases, como debería quedar el cuerpo, el general, como la estructura, como el esqueleto del proyecto, ¿vale? Pero usted no va a tener el tiempo para hacer cada clase, clase a clase, clase a clase, ¿no? Clase abstracta, clase completa, clase completa. Lo que usted identifica son unos métodos que debería tener una clase. Después de que usted identifique esos métodos, usted designa las funciones. Usted me hace esto, usted me hace esto, usted me hace esto y usted me hace esto. ¿Sí? Y después, o el viernes en la noche, o el lunes en la mañana, usted se reúne y compila lo que hicieron todos, ¿sí? Para ver si el proyecto sí le está funcionando de acuerdo a cómo usted lo analizó y lo diagramó. De acuerdo a cómo usted lo organizó. A ver, entonces, por ejemplo, digamos que acá arrancamos con un diagrama de clases UML. Entonces, esto fue lo primero que usted diseñó antes de su reunión. Usted diseñó esto en su reunión, ¿vale? Entonces, en su diseño, por acá usted ya sabe cuáles son los atributos y cuáles son las clases que hay que hacer, ¿sí? A ver, transacción, por ejemplo, estos son los métodos que hay que hacer, estos son los métodos y estos son los atributos de cada clase. Hay una clase que se llama cliente, hay una clase que se llama sesión compra, hay una clase que se llama transacción, y esa clase de transacción va a tener atributos que es ID trans
unidades y precio, y va a tener unos funciones que deben ser unos métodos que es transacción, getItems, getItems, getUnidades, getTotalTrans. Pues hombre, a mí no me interesa al lunes a las 7 de la mañana ya hacerlos, no, me interesa es que cada uno identifique lo que tienen que hacer, ¿sí? Y que identifiquen su mapita a generar. Después de esto, yo ya les haría, podría, para que quede como mejor explicado, les haría la clase abstracta con lo que cada uno tiene que hacer. Si usted tiene que hacer esto, yo esto, 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 y después los uno en una clase, en un paquete completo, en el main. ¿Bien? Entonces yo acá les diría, usted me tiene que hacer esta clase, usted me tiene que hacer esta clase, esta clase, esta clase, esta clase debe tener estos métodos. Los puede definir en su programa, métodos abstractos, ¿sí? Pero usted no se va a poner a hacer el método, al método, el método, al método, ¿no? Porque eso le puede llevar mucho tiempo, pero si está haciendo el esqueleto, si estás diseñando tu esqueleto, ¿sí? El esqueleto. Se está haciendo ahí un esqueleto. Ahí diseñas tu esqueleto de cómo debería quedar su programa. Es la ventaja de las clases abstractas. Esa es la ventaja. Usted puede diseñar todo a punta de clases abstractas. Y después quedarse uno, solo una persona uniendo todas las clases abstractas. Que cada personita, cada grupo tenga que hacer una clase donde esté definida esos métodos, ¿sí? Y después usted los mete en un solo proyecto. Entonces estás haciendo el esqueleto de un proyecto. Lo estás dividiendo. Estás dividiendo tu proyecto. Bueno, pues entendiendo eso, me gustaría, por favor, que cuántos aprendices tengo en este momento. Tengo 3 tableros. ¿Cuántos aprendices tengo? Son 20 máximo. Entonces tengo acá 16 sin saber si hay gente que entra con celular y equipo al tiempo. No, a ver, ¿cuántos tenemos? Alejandro, está doble equipo. 1, Billy, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personas tengo en formación. 13 más 4 tableros da 17 tableros. Con 17 tableros, creo que acá alcanzamos a hacerlo, ¿sí? O pueden ir a su tablero original, que les di la sesión pasada. Entonces, por favor, hoy y hoy, no voy a dar más plazo, hoy y hoy, quiero que ya los tableros que habíamos identificado, estos tableros, me los van a hacer bien hechecitos, por favor. Si quisieran, no dañen sus tableros de acá. Hágamelos en este tablero, ¿sí? Hágamelos en este tablero. Pero ya debería estar completo su diagrama, su postulado de qué van a hacer, cuál va a ser su clase abstracta, cuáles van a ser clases que van a definir, cuáles son sus interfaces que van a ser para quién, para el array, ¿vale? Entonces no lo hagamos sobre este tablero, hagámoslo sobre el tablero nuevo que se está compartiendo hoy. Entonces este es el tablero 2, lo pueden encontrar en el portal web también. Por favor, me lo van a hacer acá, para no dañar el pasado, porque también es evidencia de lo que ustedes han hecho, ¿vale? Siendo las 15 y 52, las 4 de la tarde, se comparte el tablero Jamboard segundo, este es el tablero 2, este es nuestro tablero 2, para que acá, de acuerdo a cómo está en cada tablero con sus nombres, me vayan haciendo ya cómo lo piensan dejar así, ¿vale? Les voy a dar para esto cuánto tiempo. ¿Una hora o media hora? Les doy media hora. Media hora, iniciando a las 4 de la tarde. Iniciando a las 4 de la tarde, por favor. Entonces ya voy a colocar los nombres de cada tablero, quién es quién, ¿vale? Entonces arranco con Alejandro Rendón. Alejandro Rendón. Instructor, instructor, instructor. La verdad no entendí. Qué perdido. Yo tampoco. ¿Qué ¿Pero qué queda? Yo tampoco. Okay. ¿Lo que hay que hacer? ¿Lo que hay que hacer? Bien, miren, en este tablero que les estoy compartiendo en este momento voy a colocar sus nombres, ¿vale? Acá voy a colocar sus nombres, por favor. Entonces aquí, acá quiero que quede esto con clases abstractas, clases y con interfaces. ¿Referenciadas a qué proyecto? Al proyecto de Matrix. ¿Referenciadas al proyecto de Matrix? ¿Sí o no?
referenciadas al proyecto de matriz. Por ejemplo, Alejandro Rendón, por favor, Alejandro Rendón, donde dice tu nombre, ¿sí? Ya cambias a hacer. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer el qué, el proyecto matrices. Y en el proyecto matrices voy a utilizar clases abstractas, voy a utilizar interfaces y las clases normales junto a la clase main, ¿sí? En este tablero, en el primer tablero, habíamos trabajado clases abstractas. Ahora en el de hoy, ¿debe esto estar trabajado con qué? Debe estar trabajado con, debe o debe estar trabajado con clases abstractas. Debe estar trabajado con clases normales. Clases abstractas, debería tener también clases, pues nuestras clases normal, ¿cierto? Las clases normales que hacemos. Debería tener también nuestra clase, la más importante, la clase main con su método main. Clase main con método main. Y debería tener interfaces también. ¿Vale? Y debería tener interfaces. Para el tablero de hoy, para el tablero de hoy, ¿listo? Entonces está tu página, Alejandro Rendón, para que hagas tu diseño. ¿Cómo piensas hacer esto? ¿Vale? Lo más importante es su diseño, cómo hacer su bosquejo, cómo piensas hacer su diagramación de esto. Pero me falta más, entonces tengo Alejandro, Billy, mira la página, entonces mira la siguiente página, es esta. Billy, por favor, acá, esta es tu página, Billy. ¿Vale? Billy, que vas a trabajar todos estos, clases abstractas, vas a trabajar clases normales, vas a trabajar clases main con método main, y vas a trabajar interfaces, eso no lo habíamos hecho, interfaces, los dejé el viernes a hoy, ¿sí? Billy, después sigue Cristian David Blandón, por favor, Cristian, entonces vamos haciendo lo mismo, Cristian David Blandón acá. ¿Vale? Entonces lo mismo, clases abstractas, clases normales, clases main con método main, ¿sí? Y interfaces, ¿para quién? ¿Para qué proyecto? ¿El proyecto cuál es? Me falta colocarles el proyecto, proyecto Matrix, para nuestro proyecto Matrix, ¿vale? Proyecto Matrix. Esto es para nuestro proyecto Matrix, ¿vale? Entonces, Billy ahí para el proyecto Matrix, Cristian para nuestro proyecto Matrix. Después de Cristian, ¿quién seguía? Entonces, venga, voy a dividir estos dos, este aquí y este lo coloco acá. Entonces, para hacerlo más rápido, Cristian, después de Cristian llegaba Diego Fernando Arango. Entonces, acá llega Diego Fernando Arango. ¿Listo? Después sigue ¿quién? Juan Dávila. Después sigue Juan Dávila. Después sigue Juan José González. Juan José González. Después ¿quién sigue? Juan José López Ramírez. Juan José López Ramírez, después ¿quién sigue? Correa. Carol Correa, después ¿quién sigue? Manuela Giraldo, ¿listo? Después ¿quién sigue? De acá ya no hay más, entonces ya no hay más, no sé si hay algún aprendiz que haya quedado sin nada, sin trabajo. ¿Todos ya tienen sus tableros o no? Y tenemos una hora. Profe, falto yo. ¿Diego? Y yo. Rodrigo. ¿Dónde estás aquí? ¿Estabas con Billy? Oscar. Y Oscar, ya, Oscar, ¿dónde? Sí, estabas acá, Rodrigo. Es que ellos hicieron en otro tablero. Bueno, y entonces, Oscar. Listo. Acá Rodrigo Palomino. Oscar, dame tu nombre.
completo. Oscar Alexander Alarcón Munera. Ministro, también falto yo. Hombre. Por favor. María Camila. ¿Cómo? María. No te escuché, María. ¿María, María qué? María Camila. María Camila. María Camila. María Camila. ¿Camila qué? Bueno, María Camila, ahí está tu tablero. ¿Vale? María Camila. Profe, también yo con Sebastián López. Creo que no me lo estoy cogiendo. ¿Cuántas personas llegaron a entraron acá? ¿Será que hay más de 10? Juan Sebastián, ¿qué? López. López. Si hay más de 10 personas, no sincroniza esto. Trabajando en línea, creo que no puede sincronizar, pero pues miremos a ver si hay más de 20 o 10 personas. 10 o 20 son las que no sincronizan. También falta Paula Gisela. ¿Falta quién, Paula? Paula Gisette Lara. Instructor, ¿usted podría mandar de nuevo el link al Meet? Que es que me tocó salirme un momento y no sé si no lo puede coger. Listo, en chat de Meet está. Chat de Meet ya se compartió. Profe, falto yo. No, Rodrigo, ya te coloqué. ¿Rodrigo? Sí, ¿cuál es el mío entonces? ¿Qué número? El tuyo es el tablero 13. 13, gracias, profe. Listo, ¿vale? Venga, a mí me va a salir más rápido de acá tomar un pantallazo y pegarlo en todos, que parte por parte. Voy a tomar un pantallazo de esto y pegárselos a todos, porque si no, no acabo nunca. De aquí, le tomo un pantallazo, se los voy colocando acá. Los coloco aquí. Profe, ¿usted me podría regalar el código del proyecto del transporte, por favor? Listo, ya va. Instructor, qué pena. Pues me busqué y no me encontré. ¿Cuál era tu nombre? Jason Javier Lombana Rodríguez. Última, ya la última. Ya la 19. Jason Javier Lombana Rodríguez. Listo. Última. Gracias. Esto es importante porque podemos echar programa de código, pero si no entendemos que es una clase abstracta, que es una clase, y si no hacemos simplemente el ejercicio, el diseño, hacer el diagramita de cómo voy a partir mi código, cualquier código, en este ejemplo es una matrix, ¿sí? Entonces, la verdad, yo creo que hoy ya se puede decir que estamos haciendo lenguaje de programación orientado a objetos, ¿sí? Hoy sí se puede decir, esto es programación orientada a objetos, ¿vale? Hagan este ejercicio de verdad, claro, porque si lo hacen, vamos a entender qué vamos a hacer. Si lo hacemos bien, ya vamos a decir, bueno, ya tengo la estructura, tengo mi bosquejo, ahora ya empiezo a echar código a código, ¿vale? Los que quieran pueden ir compartiéndome pantalla, creo que ustedes también pueden compartir en este momento pantalla, yo la veo, yo como instructor puedo ver pantalla de cada uno de ustedes, de sus códigos, si ya empezaron a codificar. Si no han empezado a codificar, hagamos este primero diseño, por favor. ¿Vale? Ya vengo, denme un momento, ya vengo.
Volví. Compañeros, volví. Vamos allá haciendo nuestro diseño. Instructor, escucho. Qué pena, es que falta en el tablero. Carol Vanessa Urbano. Carol Vanessa Urbano, listo, ya no más. Ya. Ya. ¿Listo? Instructor. ¿Qué? Entonces, si yo quiero, digamos, crear un método que sea imprimir, eso debería ser creado mejor en una interfaz para poder heredarlo en varios lugares.
Para imprimir, bueno, sí, puede ser, podrías hacerlo, ¿sí? Como una interfaz aparte, ¿sí? Una interfaz que sea imprimir, que esa interfaz, dentro de esa interfaz vas a hacer el método, o esa interfaz tan solo va a mencionar el método, depende de cómo la planee. Si usted va a hacer el método dentro de la interfaz, lo puede llamar dentro de cada clase que la quiera. Si tan solo tiene nombrado el método imprimir, las otras clases que lo implementen lo tienen que obligatoriamente desarrollar. ¿Sí? ¿Me hice entender? Sí, sí, señor.
Instructor. ¿Escucho? Sí, cuéntame. A mí no me deja hacer nada en el tablero. ¿No te deja hacer nada en el tablero? No, me aparece un aviso ahí que tiene que iniciar sesión. Y yo no sé, no me deja. Listo, un momento. Ya, un momento. Ah, pero usted está con su... Ahora un correo Gmail o correo mi cena. Ya. ¿Con correo Gmail o mi cena? Sí, está bien. ¿Está desde dónde? ¿El celular? No, un computador. Así me sale. ¿Ya? ¿O todavía no? ¿Cuál es su tablero? Alejandro, el 3. Me sale eso. Es que mire, yo estoy entrando desde una pestaña incógnito. Si yo no entré a mi cuenta... Si yo no entro a una cuenta, no creo que pueda trabajar. Si no entro a una cuenta, no puedo trabajar. No entra con una cuenta. Ahí está, todo bien con una cuenta.
Si entras con una cuenta, ahí sí podrías editarlo. Que yo lo voy a iniciar sesión y no deja. Mire, ahí yo puedo editar entrando con mi cuenta. Puedo entrar y editar con otra cuenta, ¿sí? ¿Cuál es su correo electrónico? Alejo Rendón. 2015. ¿Sí? Arroba Gmail. ¿Está bien escrito? Sí, señor. Te lo compartí. Hola, Alejandro, me avisas. Luis. No, nada. Entonces, vamos ya. Ya vamos.
Ingeniero, perdone, ¿me puedo colaborar con el proyectico de, transporte? Oigo. Listo, acá está el código. Ahí está el código. Listo, y las lo de las clases también me lo podrían ver un pantalla, por favor, profe, las clases. Sí, las clases. Ah, esas sí. Ya las tengo. Gracias. Yo, esto ya las tomo. Estas clases están con error. Control D, sí. Bueno, ahí está ya. ¿Dónde están las clases? Acá están las clases. Y acá está el resto del código. Bien. Compañero, nuevamente el que me dijo que no podía entrar, Alejandro Rendón Velázquez, y está como editor. Si entras a tu correo, pues yo te estoy dando los permisos de que también tengas ahí permisos de edición. alejorendon2015@gmail.com. Es que no me deja iniciar sesión, no sé por qué. ¿Tu correo? ¿No puedes entrar el correo? Cuando lo voy a iniciar sesión en el tablero no me deja. ¿Ya el link que leí? Tampoco. Ahí está el link. ¿Qué hacemos ahí?
Instructor, una pregunta. Primero, tienen que ingresar los datos de las matrices para poder hacer las operaciones, ¿cierto? Sí, claro. Usted debería primero ingresar los datos de las matrices. Sí, antes de operar, primero necesita los operadores. Listo.
Gracias.
Instructor. Profesor, cuéntame. Si yo defino un método si yo defino un método abstracto, sí, yo, pues, un método abstracto, no tengo que, si quiere puede ver el 19, más o menos de cómo lo estoy haciendo. Ah, permítame un momentico. Listo, instructor, ya, qué pena. Listo, listo, vea. Entonces, ¿qué sucede? ¿Escucho? Sí. Listo, vea, yo estoy creando una... voy a crearle un constructor hacia abstracto. Entonces, yo por medio del constructor voy a recibir el tipo de la operación, la matriz 1, la matriz 2 y el resultado. Mi pregunta es, ¿yo por un método abstracto puedo enviarle a cada operación valores, parámetros? ¿Si tú la puedes enviar a cada operación? Sí. Pues puedes hacer métodos que no sean abstractos para eso. Lo puedes hacer si son métodos no abstractos, métodos normales, ¿vale? No deben ser abstractos. ¿Se me hizo entender? O, es decir, sí, pues es que yo estoy haciendo acá para después crear una clase suma, resta, multiplicación y división, de la cual el padre va a ser operación, ¿sí me hago entender? Bueno, correcto. O sea, allá defino, ¿acá? Allá defino que va a ser, digamos, yo creo una clase suma con el método suma, con este método, ¿sí? Entonces, con ese método, donde le voy a decir a ese método qué hacer, ¿sí me va a entender? Sí, pero aquí pero en esta parte. Sí, sí, señor. Entonces, o sea, tú estás hablando aquí, estos van a heredar, de que este que tengo aquí, este va a heredar, este que tengo en rojo, ¿va a heredar de quién? Este va a heredar de esta clase abstracta. No, espera, yo le digo más bien cómo es que usted crea esos cuadros acá. Aquí va a haber una clase que se va a llamar add. ¿Sí?
Sí, y esa clase es abstracta. Esa es clase una... va a ser una clase normal. Una clase normal. Sí, pero querida de operación matrices. Operation. Querida de operación matrices. Bueno, correcto. Listo, así más o menos, vea. ¿Listo? De operation. Bueno. Sí, señor. Entonces, acá va a haber una clase por cada... Sí, sí. Por cada operación. Por cada operación. Sí, señor. Va a haber una clase por cada operación, ¿cierto? En cada operación, en cada clase de esta, yo voy a definir qué es lo que va a hacer el método add, cada método, ¿sí? Sí, señor. Perfecto. Sí. Listo. Pero entonces, cuando yo le heredo, yo puedo utilizar todo lo que las variables sí. que tenga la de arriba, ¿cierto? La sí. padre. Sí, o sea, las variables que usted que tenga ahí quien de operación, sí. Ven, entonces, lo que estoy entendiendo, este cuadrito que lo vamos a colocar agua marina, va a heredar todo lo que venga de el gris. Si el gris, las clases que usted está haciendo, no abstractas, no las clases, sino los métodos que usted está haciendo, no abstractos, si esos métodos son públicos, los puede heredar agua marina, si son públicos, ¿vale? O sea que acá lo que usted está, lo que le estoy entendiendo es que en la clase gris, clase abstract operación, usted va a hacer un constructor donde va a llegar matrix 1 y matrix 2, en ese constructor, ¿usted los pide? No, yo lo traigo desde el main. En el main le digo, creo el for, en donde va a pedir cada matriz. Bueno, listo. Entonces, si los traes del main, el proyecto, esta clase de operación matrices, esta es la clase de operación matrices, ¿cierto? No, la clase es operación. Ese es el nombre del proyecto. Entonces, la clase de operación... Esto va a ser. La clase de operación debería recoger lo que usted está haciendo en la clase main, ¿cierto? Sí. Yo le aconsejaría una cosa, hágase otra clase, no queden dentro de main, no imprima, sino, ¿cómo es que se dice? Escriban los datos. Vaya a una clase, hágase otra clase también para que imprima, para que le escanee los datos al usuario, ¿sí me entiende? Y esa escaneada la pide acá en esta clase que es operación. ¿Sí me hice entender? Lo mismo que usted está haciendo. Una clase normal en la que yo escanee todos los datos que meta el usuario para cada matriz, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, mire, esta amarilla. ¿Sí? En la clase operación creo un objeto de la clase escanear, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, creo un objeto y por medio de ese objeto me traigo todo lo que entre por la clase de escanear, ¿cierto? Correcto. Entonces, miren, la caja amarilla usted va a escanear, ¿cierto? Entonces, la caja gris debe traer, ¿qué? Debe traer esas matrices que vienen de la caja amarilla, debe traer. Y después ya empezar, usted acá está definiendo el método abstracto, sumar, el método restar, multiplicar y dividir, ¿cierto? Que eso los va a heredar la cajita verde, agua marina en este caso, que va a ser la de a sumar. O sea que tiene que hacer otra caja igualita, de otro color, que esa va a ser ¿qué? Ya no va a ser sumar, sino va a ser ¿qué? Sustract, restar. Sí, señor, entonces va a ser restar. Entonces va a ser lo mismo, sino va a ser sub, ¿cierto? Hacer esta misma que acá a colocar, pero entonces esta va a ser no el nombre add, sino va a ser sub, ¿vale? Y haría otras dos cajas así, sí señor, en su proyecto operación matrices. Por acá lo escanea y ya después tiene que hacer la cajita de la clase más principal. La clase principal, que es la clase. Yo lo que no entiendo es cómo funciona entonces esa clase main, cómo hace uno para unir todo dentro de la clase main. Acuérdate del proyecto,
Acuérdate el proyecto que hicimos acá. Entonces, de acá vas a ver este proyecto donde lo tenga. ¿Cómo hice el main? Mírelo, acá está el main. Acá está el main. Entonces, mira, en el main, ¿sí? Yo hice una variable o un objeto de la clase taxi. Usted hace objetos de las clases que usted definió. Sí. Sean abstractas o no. Sean abstractas o no, las se puede hacer acá, definirlas. ¿Ven? Entonces, si usted va a trabajar los métodos de la clase taxi, pues hace sujeto taxi. Si usted va a trabajar los métodos de la clase moto, hace su objeto moto. Acá está basado en esto. ¿Sí? ¿O todavía no? Sí. Y entonces ya simplemente llamo los métodos y ya. Simplemente los empiezas a llamar. Para su caso, empezarías a llamar al método add, ¿cierto? Después al método sub. Después la otra cajita sería ¿cuál? No sé cuál es la otra cajita. Después necesitaría hacer otra caja. Entonces, en la clase operaciones yo puedo hacer el menú de la que el usuario, la operación que quiera hacer el usuario, ¿cierto? ¿En la operación cuál? ¿En la clase qué? En la clase de operación. En la gris, en la grande. Para que el usuario escoja, pues podría ser ahí también, ¿sí? Sí, claro. O sea, es lo que si usted le va a pedir al usuario que escoja la operación, si usted no se la da por defecto, sí. O sea, esta cajita gris, usted le puede definir ya al usuario que le escoja qué operación quiere hacer. ¿Sí, y señor? Entonces, según la operación que él quiera hacer, yo defino ahí el método, ahí llamo... Creo el método tipo abstract, ¿cierto o no? Pues, o sea, los estás creando acá abajo, en estas clases. Acá está creándolos, en estas clases, ¿sí? Acá los está creando. Acá los crea, ¿sí? Acá los escanea. Acá sabe cuál es la operación que hay que hacer. Entonces, después yo diría que tiene que hacer la suma de todo, que eso lo va a hacer en la suma de todo, ¿dónde lo hace? En el main. En el main llega la suma de todo. Sí, por ahí debe tener usted un cuadrito. Digamos que vamos a hacer un cuadrito circular. Y en este main, pues tiene que empezar a coger y sumar el todo. Ya hacer la suma de todo, ¿sí? ¿Con qué va a arrancar? Es lo primero que yo llamaría en el main. Primero que va a llamar en su clase main. Lo primero que debe llamar. ¿Qué es? Entonces, en su clase. ¿Señor? ¿No? Sí. Esta es la primera que tiene que llamar. Clase escanear. Después de escanear, ¿qué tiene que hacer? Elegir la operación, entonces llamar operación. Esta después, entonces, viene. Sí, después viene esa. Y pues ahí usted ya le va dando forma. Entonces, acá viene la clase. No sé cómo es que le colocó operación. Ahí está haciendo la operación. ¿Cierto? Entonces ahí le debe entregar algo. ¿Qué operación es la que quería hacer? ¿Sí? Clase operación debe retornar algo. ¿Qué va a retornar? Pues cuál es la operación que quiera. Retornar la operación que se quiere. Clase operación debería retornar algo. ¿Sí me hago entender? Esta le debe retornar cuál es la operación que usted quiere hacer. Y después usted llama, pues, a la que es, a la cajita que es. O add, suma, resta, multiplicación, división, de acuerdo a cómo le está planteando. ¿Sí? Entonces. ¿No? ¿Escucho? Sí, espero que estoy pensando. Bueno, yo me voy de acá porque si no, acá le terminó, acá. Usted... Este es un ejercicio de análisis. Usted hágalo, ¿vale? Listo, gracias. Y te recomiendo en esta cajita, la rosada, que es la de división, que también le haga el condicional cuando llegan elementos cero. ¿Vale? Sí, sí, señor. Y si lo quieres hacer, ¿no? Sería como ideal que lo haga cuando llegan elementos para dividir entre cero, ¿vale? Sí, porque se. Profe, después de Jason, seguimos nosotros. Bueno, listo. Entonces voy con ustedes. ¿Puedo compartirle? Bueno, listo, sí, señor.
Bueno, gracias, profe, un momentico. Bien, va a arrancar y creo que arrancó ya. Listo. Cuenta. Ya ahí está viendo. Listo, ok, profe. De pronto me disculpa la bulla, que por acá pasamos esos carros, pero bueno. Profe, bien. Este es nuestro tablero, ¿sí? El de mi compañero Billy y yo. No, acá en la parte sí, ya va a arrancar. Inferior de... Ya va a arrancar. Listo, tranquilo. Ah, ya, ¿qué pasó aquí? Listo. Entonces, este es el proyecto de matrices, bajo el subtema, título interfaces, porque tenemos las interfaces, la interfaz suma matriz, restar matriz, multiplicar matriz y dividir matriz. A la derecha, creo las clases y las instancias mediante la palabra clave implements. ¿Qué clases creo? Sumar matriz, sumar guión bajo matriz, restar guión bajo matriz y así sucesivamente, ¿verdad? Correcto, todas esas son clases, ¿sí señor? Sí señor, clases. Y al final creo la clase main, la cual declara la función main de Java. Y bien. En ella voy a crear nuevos objetos de cada clase y accedo a sus propiedades y métodos. Sí señor, bien, sí. Muy bien. Aquí en NetBeans yo tengo el proyecto. Espérate, bueno, espérate, tenemos antes de que sigas, interfaces. Quiero ver interfaces. Vas a hacer la interfaz sumar matriz. Espera, déjame otra vez. No, el planito. Antes de eso, ¿en el código? ¿En el código? No, no, en el tablero. El tablero, el tablero. Sí, aquí está, aquí está. Es este. Esto, espera, espera. Espera un momento. Entonces, interfaz sumar, que tiene el... Bueno, interfaz restar, interfaz multiplicar, interfaz dividir. Estás ¿van relacionadas con quién? ¿Con la clase sumar, clase restar, clase multiplicar y clase dividir? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Ahora muéstrame entonces código. Bueno, este es el código. Sí, en la estructura del proyecto, como usted puede observar, creo las cuatro clases. Una, dos, tres y cuatro. Y cuatro. Y luego creo las cuatro interfaces. Una, dos, tres y cuatro. Bueno. También creo la clase main, ¿sí? Pero yo cierro acá esto para que miremos. Estoy viéndolo, ahí estoy viendo. Mejor, por favor. Clase add matriz, clase div matriz, clase main Java, clase mult matriz, clase submatriz, interfaz add matriz, interfaz div, interfaz mult, interfaz submatriz. Bueno, ¿y ahora? ¿Bien? Muy bien. Vamos a tomar como ejemplo la clase, la interfaz sumar, ¿sí? Sí. En ella creo mi primer método, que es publicVoidSumar. Lógicamente no le estoy pasando argumentos, no va a ser absolutamente bien. Nada por ahora. Bien. Muy bien. Y en la clase sumarMatriz, yo hago la implementación de esa interfaz, como lo puedo observar usted aquí. Espera, sí, estoy en interfaz, ya pasaste la clase, espera. Es que hay un como un cierto... Despacio, en tiempos. Bien, y ahora ya llega a AdMatrix. AdMatrix está implementando la interfaz. Bien. Y correctamente, sí. Esa clase AdMatrix. Le creo. Abajo, el método es del método. Ese es el constructor. Y abajo hace el voidSumar. Ese voidSumar viene de dónde, de la interfaz. Línea 2. Correctamente, sí, señor. Bien, sí, señor. Sí, porque la interfaz, como usted la puede ver aquí, tengo ese mismo método. Sí, aquí está. Bueno, sí, sumar. Entonces, en la clase lo instancio, ¿sí? Pero entonces, ¿qué hago con el main? En el main creo ese objeto de esa clase suma para poder acceder a ese método para llamarlo. Con esta sentencia que está aquí abajito. ¿Se da caso a ver? Sí, sí, bueno, estoy en interfaz, está viendo su interfaz al momento. Estoy viendo interfaz. ¿Aló? Hola, estoy viendo interfaz add matriz. Interfaz add matriz es la que estoy viendo. Compañero, estoy viendo ¿Está viendo esa?
Esa que está se corta la comunicación. Estoy viendo interfaz matriz. El instructor está viendo la, sí, interfaz matriz, que dice public void sumar. Listo, bien, bien, sigue. No le escucho bien, profe. Sí, estoy viéndola, sí, estoy viéndola, sigue. Sí. Que siga, compañero. Se le escucha entrecortado. Estoy viéndole bien, siga, siga, Rodrigo. Sigue, sigue. Hola, sigue, sigue. Sigue. Rodrigo, sigue. Siga, siga, compañero. Le escucho entrecortado, profe. Sigue, sigue, sigue. Sigue. Vale. Bueno, ¿y qué más, Rodrigo? Sigue, ¿qué más hay? ¿Qué más? Si vas bien. En la clase main. Bueno, está voy bien. A hacer una prueba. Entonces, si yo ejecuto este. Muy bien. Entonces, aquí en la función main, declaro mis objetos, ¿sí? Para después utilizar la variable de ese objeto que me va a llamar a los métodos de cada interfaz a través de sus clases. Si yo ejecuto este main, ¿qué me va a producir? Me va a llamar, ¿sí?, el método. Esta sentencia system.out.print. Estoy sumando. Sí. ¿Perdón? Sí, sí le va a imprimir eso, córralo, sí. Estoy sumando. Y de multiplicar, sí, señor. Y de la clase multiplicar, perdón, se dividir. De la clase multiplicar, me va a llamar esta sentencia. Sí, señor. Entonces, ejecutémoslo para que mire. Voy a ejecutarlo. Hágale. Ahí está, profe. ¿Sí? Vale, estoy sumando. Está cargando. Estoy multiplicando. Espérese que está cargando. No veo nada. Yo creo que es el internet, instructor. Yo también creo lo mismo, sí. Billy, debe ser que el internet ¿cómo? Está un poco malo. No veo nada. Es que ahí recién ya. Estoy sumando, estoy multiplicando, sí, señor. Estoy sumando, viene de la clase sumar. Estoy multiplicando, viene de la clase multiplicar. Y la clase sumar está implementando. Sí, señor. ¿Qué es? ¿Cómo se llama esta vaina? Se me olvidó. ¿Cómo es que se llama esta vaina aquí? De la interfaz. Entonces, la clase sumar viene de la interfaz sumar. Y la clase multiplicar viene de la interfaz multiplicar. Perfecto, vas bien. Sí. Sí, señor. Ahora, esta es la clase suma. Sí. ¿Sí? En vez de estos imprimir, ahora le va a meter, señor, en vez de los print, de system.out.println, le va a meter ¿qué? Ya le va a meter la operación que hay que hacer. Bien. Bien, sí, Rodrigo. Rodrigo, también hay que hacer No le escucho muy bien, profe. Yo le estoy escuchando, yo le explico. Ahora. Yo le explico porque nosotros... Billy. Ahora tienes que hacer una clase que podría venir de una interfaz, que es escanear las matrices, y otra clase que puede venir de otra interfaz que es imprimir. ¿Dónde la creo entonces? Igual que está haciendo ahí. Entonces puedes crear una interfaz que es escanear y una interfaz que es imprimir. Puede crear una clase que sea escanear y otra clase que sea... Pero la creo como una clase independiente. Sí. 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 Sí, señor, sí.
voy a irla creando acá en el paquete. ¿Sí? Sí. Nueva. ¿Qué nombre me sugiere? ¿Escanear matriz? Sí, escanear. Clase guión piso escanear. Matrix, sí. Y la otra clase guión piso imprimir. O print, como quiera, imprimir en Matrix. Clase interfaz. ¿Imprimir o escanear, profe? Una escanear y la otra imprimir. O sea, las dos. Las dos. Bueno, listo. Sí, señor, listo, tranquilo. Bueno, Billy, trata de retornar ahí sonido de la comunicación porque como que el internet está malo para Rodrigo, ¿vale? Pero va bien, Billy, bueno, va señor. Bien. Entonces, clase imprimir, clase escanear, interfaz imprimir y interfaz escanear. Ahí va bien. Perfecto, Billy, allá metió todo con todo. Sí, señor. Bueno, vale, Billy, otro compañero. ¿Quién más desea acá que se le colabore? Hola. Bueno, voy a dejar de compartir, profe. Listo, Rodrigo, por favor, vale. ¿Alguien más desea? Bueno, muchas gracias. Vale, Rodrigo. ¿Cómo vamos los demás? ¿Cómo vamos los demás? A ver, venga, vemos los tableros. Carol Correa, ¿cómo vas? A ver. Juan José González, venga, comparto yo mi pantalla. Juan José González. Alejandro. Clases abstractas, métodos para imprimir, sumar, restar, multiplicar y dividir, clases normales, interfaces, Alejandro, señor, ahora ya pudiste ingresar, ¿qué pasó al final? Pues sí, ya está así editando, sí, ya pude. Bueno, Alejandro, ven a ver, ¿dónde coloco el tuyo? Alejandro, ¿vas a hacer una sola clase abstracta o varias clases abstractas? ¿Y dentro de una sola? ¿Varias? Sí. ¿Qué varias van a...? Matriz, ¿sí? de matriz. ¿Y una para imprimir? Sí. Sí. Bueno, ahí te falta entonces de pronto una de escanear. ¿Dónde estás escaneando? No, esa no la tengo. Escanear. Podría ser la abstracta, ¿vale? Interfaces, sumar, restar, multiplicar, dividir. O sea que las interfaces tienen que estar pegadas de esas clases abstractas. ¿Vale? Sí, señor. No, que apenas estoy procesando eso. Listo. Bueno, bien, sí. Es demoradito. A mí me demoró harto, como 2 años en entender eso. Pero listo, perfecto. Vale. Bueno, Billy, ¿quién más adelantado? Oscar. Entonces, sumar, restar, multiplicar, dividir, van a ser abstractas, normales. ¿Y las interfaces, Oscar Alexander? Las interfaces, Oscar. Oscar Alexander. María Camila, ¿estás? María Camila. María Camila. María Camila, a ver.
normal es sumar, restar, dividir, multiplicar. Llama la interfaz, no entiendo esa. Instructor, Camila le habló ahí al Meet, al chat. Oye, María Camila, no entiendo. A ver, ¿están las clases normales? Sumar, restar, dividir, multiplicar. ¿Qué es este de public void? No entiendo. ¿Cuál es public void? ¿A qué hace referencia acá public void, María Camila? O escríbeme, ¿esta a qué hace referencia? Public void. Ahí sí está mejor, Camila. ¿Eh? No, pues, o sea, es que a la hora de plasmarlo ahí como que sí, me enredo, pero pues ya en hacerlo obviamente en el NetBeans, pues ya me guío más fácil. Pero bueno, yo diría, Camila, que a ver, lo que estás diciendo, sumar, restar, dividir, multiplicar, está bien, pero yo no entiendo esto de que es public void, no sé, esto yo le diría que lo mande esa parte, a otro lado, ¿vale? Sí, esto no sé dónde está, pero acá, bueno, listo, vas bien, clases normales, esto de package. Bueno, no sé esto porque para qué lo mandaste ahí. Bueno, y las interfaces. ¿Cuál van a ser tus interfaces? ¿Operaciones matemáticas en la interfaz que vas a colocar? Sí, eso. Bueno. Cualquier cosa me estás avisando, pues sí, yo creería que sí hay una interfaz operación. Clase main. Tus clases normales, ¿vale? Te falta también escanear y te falta imprimir. Escanear es pedirle las matrices al usuario. Imprimir es imprimirlas. Entonces, no sé cómo las vayas a hacer, escanear e imprimir con métodos, clases abstractas, interfaces, ¿sí? Acá, con todo lo que ustedes tienen al momento, ustedes pueden estar diseñando muchas cosas diferentes uno de otros, ¿sí? Con los elementos que ya hemos puesto, clases abstractas e interfaces, podrían quedar todos los proyectos diferentes. ¿Sí? Juan Esteban. Clase name. Interfaces. Juan Esteban, igualmente, Juan Esteban Restrepo. De pronto presta atención a cómo hace escanear las matrices, cómo le vas a pedir al usuario las matrices desde una clase abstracta, desde una interfaz, ¿sí? Y cómo las vas a imprimir. Igualmente, Juan Esteban, ¿vale? Juan Sebastián López. Señor. Bueno, falta todavía más, ¿cierto? ¿Más tiempo? Sí, señor, no, es que se me ha hecho complicado entender. Y... Bueno, sí, listo, no se preocupen, sí, sé que esto es difícil. Bueno, don Sebastián, ¿está ahí quién es? Jason. Ah, bueno, sí, Jason, esta ya la había visto, Jason. Señor. Esta ya la habíamos visto, ¿no? Sí, acá la estoy camellando, sino que es que como yo, pues, en este momento estoy saliendo del trabajo, entonces, por eso no le pude seguir haciendo. No, Jason, ¿vale? Jason. A ver, Carol. ¿Resultado es una división, multiplicación? Pues, calor, bueno, sí, o sea... Está tomando como clases normales los resultados, clases normales, desde las interfaces. Vas a hacer suma, resta, multiplicación y división. Y clases abstractas, pues ahí sí no la entiendo. Escanear y imprimir dónde las vas a poner. Carol, Vanessa. Carol. Bueno, Carol, queda última. Compañeros, hagamos una cosa. Vamos haciendo esta sopa de letras, vamos haciendo este diagrama y les doy plazo hoy. ¿A qué horas? ¿O cuándo les doy plazo? ¿Mañana? A las 11:30 de la noche para que el miércoles vea qué está quedando, ¿vale? O sea, hoy es lunes, el miércoles a las 11:30 de la, a las
23:59 de la noche ya debe estar esto bien hecho, para que el jueves empiecen a echar código de lo que ustedes están haciendo. Si esto no lo entienden, si esto no entienden este diagrama, si este diagrama ustedes no lo hacen, no van a, el código no lo van a poder sacar. Yo creería, si esto no lo hacen, el código va a ser difícil para sacarlo. ¿Listo? Entonces, compañeros, coloquemos presente ya en formación y espero el miércoles a las 23:59 estos diagramas finalizados con clases, clases abstractas, interfaces y clases normales, ¿vale? Si notan, la verdad, yo creo que lo que se está viendo ya es pura programación orientada a objetos, que la pueden trabajar en el programa que quieran, en el lenguaje PHP, en otros lenguajes, pero ya con este diagrama lo pueden estar ya exportando a otros lenguajes, ¿vale? Gracias, compañeros. Vamos colocando presente y vamos saliendo de sesión para renderizar rápidamente el video, por favor, ¿vale? Listo, instructor, hasta luego. Gracias. Hasta luego, instructor. Gracias. Bueno, profe, Willy, hasta luego. Gracias. ¿Te digo, cómo llamarle? Bueno. Gracias, compañero. Vanessa, vamos saliendo. Juan José, vamos saliendo para que puedan renderizar rápidamente. Dejo de grabar ya la sesión.